pasado domingo de Pentecostés, al término de la celebración eucarística, el Papa Francisco saludó a varios enfermos que le acercaron en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Entre ellos estaba un joven mexicano poseído por 4 demonios. El sacerdote que lo llevaba se lo presentó al Papa, le dijo la razón de estar allí y el Santo Padre impuso sus manos sobre la cabeza de este poseso y rezó, hizo una oración de liberación. A partir de eso las imágenes recorrieron el mundo, surgió la pregunta, ¿acaso el Papa hizo un exorcismo en el Vaticano o no fue un exorcismo? El Papa no realiza un exorcismo que requiere ciertas características. Como bien lo dijo el padre Lombardi, no fue un exorcismo. Así es, él trata de hacer una liberación que tampoco lo logra. Me comentó Ángel que él sintió y vio que los demonios se le hicieron chiquitos y se fueron a los pies. ¿Cómo los demonios? ¿No sí. es uno? No, son 4 demonios que se sabe esto porque a los 2 días, el martes después de Pentecostés, el padre Juan Rivas lo lleva con el padre Gabriel Amor, que es el exorcista de más autoridad en la iglesia, y ahí sí le aplica el padre Gabriel Amor un exorcismo formal. En ese exorcismo, él entra en estado de trance, pierde el conocimiento, y los demonios comienzan a hablar en latín y en italiano con el padre Gabriel Amor. ¿Qué es lo que busca todo exorcista? Sí. Hacer que los demonios que hablen se manifiesten. Para ver quiénes Ajá. son, cuántos son y por qué están allí. Entonces, como la prensa, por lo que sucedió con la televisión de los obispos, ya había tomado nota de esto, entonces la prensa siguió durante los días siguientes a este joven y al padre Amor. Rivas. Y en cuanto él sale del exorcismo con el padre Gabriel Amor, el padre Gabriel Amor es el que declara a la prensa públicamente que habló con estos demonios, que se trata de 4 y que están allí en razón de que se aprobó en la Ciudad de México el aborto. En el año 2007. En el año 2007, exactamente. Y que esta posesión, digamos, es una consecuencia y un signo de lo que está pasando no solamente con él, sino en todo el país, porque dice que a raíz de eso, Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen están muy agraviados porque se haya aprobado esta ley y que existe, digamos, el designio de que por cada aborto haya un homicidio por parte del crimen organizado en México. Entonces, y de hecho, en la investigación que estuve haciendo, resulta que uno de los sacerdotes que en México ya había intentado exorcizarlo y que de hecho también logró que hablaran, dicen exactamente lo mismo, que se trata de 4 demonios y que están ahí como un signo por la aprobación del aborto. Y que esto no va a terminar, o sea, la violencia en el país no va a terminar hasta que los obispos hagan actos de desagravio en sus diócesis, después se haga un grande acto de desagravio en todo México. Y después de eso, finalmente podrá echarse para atrás la ley del aborto. Y entonces es cuando la violencia en México terminará. Esto es lo que sale tanto del padre Gabriel Amor en Roma, como de este padre que en México había ya intentado hacer el exorcismo a este joven Ángel. Incluso hay un testimonio muy interesante cuando fue el Congreso de los Exorcistas, recordarás, en agosto del 2012, aquí en la Ciudad de México. ¿Sí?
Cada año lo hay. Cada año hay este congreso de exorcistas, pero en este año, el año pasado, fue este joven Ángel allí, pues porque es un caso que es ya muy conocido entre los exorcistas. ¿Y intentaron, ayuda? Sí, busca ayuda, e intentaron allí y se le hizo un exorcismo formal. También en esa ocasión, digamos que los demonios se expresaron y lo pudo oír muchos de los que estaban ahí, y tengo aquí las palabras. En el momento de la oración que se le hacen, el sacerdote que le está exorcizando le pregunta al espíritu maligno: ¿por qué no te largas? Y el espíritu maligno contesta: porque ella no me deja. ¿Cómo que ella?, le preguntó. Dice: ella quiere que les digamos algo que no queremos que sepan. No deben saberlo, no deben saberlo, pero ella está aquí, me tortura pisándome la cabeza, igual que hace años cuando nos sacaron de esta patria. Se refiere a la aparición de la Virgen Santísima en 1531. Más adelante lo dice, ¿no? Exactamente. Y dice que entre alaridos y maldiciones el espíritu confesó que con el acontecimiento guadalupano, con la llegada de María a estas tierras, ellos, los demonios, fueron obligados a largarse de México, pero que ahora la violencia y los secuestros, la corrupción y todo el mal, tiene un origen y ella me obliga a decirlo. Son palabras de él. El espíritu maligno confesó que los abortos cometidos, y estos son palabras textuales, esa sangre inocente que nos ofrecen, nos dejan meter la muerte y la desgracia en este país. Ella nos sacó, 1531, pero ustedes, estúpidos, con sus leyes, su tibieza en actuar como iglesia, nos han abierto las puertas de nuevo. Durante la oración, el maligno admitió que ella, la Santísima Virgen, pide que cada obispo proceda a exorcizar su diócesis y que se ore por la reparación y ofensa a Dios por los abortos hechos. Ella pide oración para reparar y que termine la violencia, el rosario, ella pide esto. Entonces, es el testimonio, como podremos decir en el Evangelio, en aquella ocasión, en que los endemoniados de Gerasa le dicen a Jesucristo: ¿tú qué quieres con nosotros? Tú eres el Hijo de Dios, reconocen. Entonces, ¿por qué ellos tienen esa capacidad de percibir lo divino, de, digamos, tener, pues yo no sé si la fe, o conocer realmente, tú eres el Hijo de Dios, le dicen, y Dios se vale de ellos, igual que Dios se valió de la burra de Balaam, ajá, para hacer el bien? Pues igual aquí los obliga a hablar y los obliga en este caso a decir cuál es el origen de esta posesión y qué es lo que se requiere para que ellos se vayan de esta persona y se vayan de todo México, que es donde están causando todo este daño, ¿no? Hijo, dile a mi alma pequeña que reúna a mi ejército. Es tiempo y momento que propaguen la adoración a mi presencia en la Eucaristía. Se avecina una gran oscuridad para México y retiraré la presencia de mi Madre de México. Y vivirán la peor desolación sin la presencia de su Madre.